Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro El nombre del viento de Patrick Rothfuss, editorial de bolsillo. Tiene unas 800, os lo diré ahora. A ver, 872 páginas. Y bueno, es el inicio de, no sé si es una trilogía o una saga de cuatro libros ahora mismo, que le sigue El temor del hombre sabio. Y bueno, nos cuenta el comienzo de la historia de Vothe, no sé si se pronuncia así, se escribe K-V-O-T-H-E, Vothe, ni idea. Toda su vida, desde que él es miembro de una troupe, por así decirlo, que van realizando obras de teatro, y se queda sin sus padres porque son asesinados, y nos empieza a contar toda su vida y cómo intentará ir a la universidad de aquella época para aprender un poco de alquimia y poderes mágicos, por así decirlo. Lo que nos lo cuenta es el propio Vothe, muchos años después, a un cronista que quiere hacer una biografía, por así decirlo. Es un libro que me ha parecido súper entretenido, que cuenta cosas bastante duras. De hecho, hay momentos muy difíciles en la vida de Vothe y a mí me ha encantado. La portada, no sé si os recordáis algún otro libro que copió la portada. No me acuerdo ahora la autora. Es un libro que me ha encantado y a ver si la segunda parte me sorprende igual, ya que son como unas 1100, 1200 páginas. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.